mediador. ¿Qué? Me habéis pedido que haga de mediador en esta disputa. Esta mañana se ha derramado sangre castellana de una forma totalmente innecesaria. Todos sabéis lo que está pasando en el sur. Todos sabéis que el Fagal, el tío de Martín, asola nuestras fronteras. Y no solo eso, también sabéis que ya hablaba con el sultán de Marruecos para que desde el sur vuelvan a tomar nuestra tierra. Y vosotros os matáis. ¿Por qué? ¿Por una corona? ¿Por una corona que debería tener un solo objetivo? Conozco vuestras disputas. Sé que uno preferís a Isabel. Y sé que otro preferís a Juana. Lo sé, lo conozco. A ambas las vi crecer. Pero este no es el momento de disputa. Este no es el momento de luchar entre nosotros. La amenaza del sur es demasiado peligrosa para todos nosotros. ¡Isabel la única reina! ¿Eso es lo que le vais a decir? ¿Es eso lo que le vais a decir al sultán de Marruecos? ¿Eso es lo que le vais a decir? ¡Pensad! La sangre que se ha derramado esta mañana. Las tropas fieles de Isabel jamás tomarán Granada sin la artillería de Diego Pacheco, el marqués de Villena. Ya llegará el tiempo de negociar. Sabéis que nunca se tomará el monte, nunca se ha tomado y nunca se tomará. Isabel de la necesidad del marqués de Villena para poder tomar Granada. Me habéis pedido que sea vuestro mediador y así lo seré. ¡El marqués de Villena es un traidor! Igual que viste esta mañana cuando empezó la artillería, igual. No hay caballero que soporte un cañón y lo sabéis. Y sabéis que la mejor artillería está en posesión del marqués de Villena. Y sabéis que si la mueve a Granada, España por fin será totalmente cristiana. Todos conocéis a Carrillo. Trabajó para el rey. Es un experto en leyes para que lo que aquí se acuerde sea respetado por todos. Os recuerdo que este no es un tratado de rendición, es un tratado de concordia. Ahora, más que nunca, debemos ser hermanos. Carrillo. ¡Viva la reina Juana! ¡Soldados! ¡Callad! ¡A los tumultuosos! ¿Puedo hacerlo con la espada o con el puño? Como vos quiera. A por ellos voy. ¡Se ha derramado demasiada sangre! ¡Dale una lección! ¡Defendente! Todos sabéis que el noble es ejecutado por un montante y tenemos uno aquí. Me habéis pedido que sea mediador. No me obliguéis a usarlo. No lo volveré a decir. El próximo. ¡Coged ese hombre! Como iba diciendo, es el momento de la ley. Carrillo, venimos a buscar el tratado de concordia, simplemente. Los meninos que están ahí abajo, que suban y comprueben conmigo de que este dicho tratado sea como dispone. Thank you.
aquí. Según las leyes de la reina Juana, no tenemos necesidad de alimentar a vuestras milicias. ¿Qué rey? ¿De qué reina me estáis hablando? De la legítima reina de Castilla. Señor. Ese tratado es correcto. Este tratado no es correcto. Este punto es ilegal. Este punto no está de acuerdo con este castillo. ¡Caballeros! ¡No es correcto! Este tratado es correcto. Según las leyes de nuestra soberana Isabel, vais a alimentar a nuestras tropas y dad gracias que no pedimos nada más. Señor. ¡Estáis derrotados! Señor, según las leyes de la legítima reina de Castilla, este tratado es ilegal. Este punto es innecesario. No tenemos necesidad de alimentar a sus milicias. Señor Marqués de Villena, ¿firmáis o no? ¡Yo doy fe de ello! Merinos, esto que vamos a firmar está conforme a las leyes de Castilla. No, señor. ¡Dejaos de excusas y firmad ya! ¡El interés de Castilla está por encima de todo! ¡Firme, Merino! No está de acuerdo con la ley. ¿Qué ley? La ley de la legítima reina de Castilla. ¡Castilla jamás tendrá una bastarda como reina! La soberana de Castilla es la reina Isabel. Es la reina Juana. Es la reina Isabel. ¡Estáis derrotados! ¡Dejad las disputas y decid! ¿Está de acuerdo o no? ¡No! Yo no puedo aconsejarle que lo firme, señor. ¡Aceptad! Si no aceptáis el tratado, tendréis que aceptar otros remedios. ¡Caballeros! ¡Por mi parte está de acuerdo este con... ¡Caballeros, por favor! ¡Borracho! ¡Sabéis los hombres que se han derramado esta mañana! ¡Sabéis los hombres que han perdido la vida esta mañana! ¡Lo sabéis! ¡Los habéis visto! ¡Yo lo he visto! ¡Mientras veía desde lo alto! ¡Cómo la pólvora y las espadas mataban a todos vuestros hermanos! ¡Decidme! ¿A cuántos hombres habéis perdido esta mañana? ¿Vais? ¡Firmo! ¡Habrá acuerdo! ¡Ya llegará el momento de saber quién! ¡Castilla! 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 ¡Traición! ¿Qué es el diva del crío? ¡Llevarlo! ¡Decapitarlo y colgar su cabeza en una pica! ¿Solo eso? ¡Bien! ¡Fue lo más importante recordar! ¡No hay vencedores ni vencidos! Y ya, que la disputa era el punto de alimentar tropas, yo mismo me encargaré de ello. Carrillos, incluye eso en el documento. Está todo correctamente firmado y acordado. Y recordad lo siguiente. No solo sois testigos ante lo que aquí estamos, sino anterior. Es la hora de dejar nuestras disputas. Es la hora de abrazarnos entre hermanos. Recordad, lo que importa es Castilla. Y por Castilla perderemos la vida si es necesario. ¡Viva Castilla! ¡Castilla! Y ahora, yo mismo me he encargado de traer viandas para celebrar una buena fiesta. Porque no hay nada que me cause más satisfacción que los hermanos castellanos en abrazo, en armonía y con una buena copa de vino. ¡Viva la reina Isabel! ¡A ti, la reina! ¡A vuestra salud! ¡A celebrarlo! ¡Viva la reina Isabel! ¡Viva la reina Isabel!